bueno, por suerte una vez más aquí desde el regional estando con ustedes, ¿no? Bueno, seguimos atentos a los números de esta pandemia, pero también es cierto que vienen, por suerte, cada vez más vacunas. Así que desde ese punto de vista vamos a tener todavía, me parece, que andar con cierta zozobra y con mucho cuidado. Y con mucho cuidado, ¿verdad, Marcos? Los números siguen siendo impactantes, ¿no? Sí, hoy 29.000, pasamos apenas los 29.000 casos, con 607 fallecidos que se contabilizan hoy, no quiere decir que hayan fallecido hoy, pero el número de fallecidos ya supera los 82.000, es un número muy importante. El tema de la vacuna, sí, ¿no? La importancia de que se ha acelerado el ritmo de vacunación y creo que eso es lo más positivo. Se amplió la capacidad de vacunación acá en la ciudad de Rosario y se está vacunando sub 60. Así que bueno, pronto le toca. Sí, le toca. El domingo me toca. Bueno, muy bien, nos alegramos. Es verdad, te cambia el humor vacunarte. Yo cuando me tocó hacerlo hace unos días atrás, todos estábamos contentos. Me tocó en la rural a mí. La verdad que sí, claro, es tener un pasito más de seguridad. No nos alegrábamos tanto cuando nos tocaban la primaria, ¿no? Que íbamos todos juntos al dispensario. Esa era otra cosa. Marquinhos, tengo que decir algo que sí, me viste. Si supieras, vida mía. ¿Podés hacer un panelito así, ponele? ¿Puede ser? Con su nuevo domicilio, Dorrego 911, 341-542-8348. Y la parte todos de aquí para arriba, hermosísimo este vestidito, o como pueda llamarle. Bueno, muy ideal para esta época. Muy bien. Se ha cortado el pelo. Me ha cortado el pelo. ¿Cecilia o Patricia? O las en dos. Este caso, Patricia. Patricia, pero Cecilia te hace el retoque de color. Muy bien. Uy, no tenía que decir que me tiño. 3416-350863, el WhatsApp de Cecilia y Patricia. Muy bien. ¿Quién tenemos hoy? Nos visita el doctor Javier Gallo, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 2000, especialidad de oftalmología en 2004, concurrencia al Hospital Garrahan 2005, miembro de la Sociedad de Oftalmología de Rosario, miembro de la Sociedad Argentina de Retina y Vítreo, especialidad en cataratas, maculopatía, retina, retinopatía diabética, retinopatía del prematuro. Bienvenido, doctor. Gracias, Javier, por estar acá, Muchas gracias. Cada vez que te veo no puedo no acordarme de tu papá. así que, ¿cómo está? Nada que ver con los ojos. Sí. ¿Cómo estaría tu papá hoy con el... ¿Viene Gamboa? ¿Puede ser, Añul? Presidente de Añul, el doctor Gallo, por eso. Es lo que estoy escuchando y lo que me estoy informando, tanto en las redes como en lo que se viene hablando en televisión y diario. Parece que está ahí un consenso en que... En que sea Gamboa. ¿Cómo estaría? Por un lado, calculo que contento porque es alguien del club, a quien él conocía, pero bueno, realmente con una expectativa de cara a que este plantel de Newell's ya ha tenido algunos que otros técnicos y bueno, alternando buenas y malas, pero en general creo que él siempre era optimista, así que creo que estaría contento. Bueno. No, me río sola porque mirá la pavada que voy a contar, pero claro, a mí me tocó bajo su presidencia, después también trabajar bajo la presidencia de Botti, y claro, y en el medio de todo eso hicimos un programa radio de La Hora Rojinegra en esa etapa. Mira. Y si bien era institucional, bueno, me dice, nena, era muy chiquita yo entonces, nena, tenés que venir a ver el partido de fútbol. Debut y despedida, me llevó al lado en el palco y yo, claro, preguntaba cada cosa. Coyote, en un momento, mira que era muy respetuoso. Coyote, después te explico. Bueno, fútbol no veías, evidentemente. No, indudablemente. Bueno, un recuerdo del papi. Y es lindo recordar. Sí, lindo por supuesto. Javier, ¿cuál es? Primero sobre la pandemia, vamos a hablar un poquito. ¿Alguna relación ha aumentado algún tipo de patología o no que tiene que ver con la visión, justamente, tanto en grandes como en chicos? Mira, ante esta pregunta se me ocurre dividirla en dos a la respuesta. Lo que ha pasado a todos es que la virtualidad que ha generado la pandemia
nos has expuesto a tanto a niños como a adultos también. A la pantalla. A la pantalla. Claro. A la pantalla. Horas y horas de los ojos frente a la pantalla. Y eso ha originado, te diría que en los adultos, donde hay una gran diferencia entre los niños y los adultos, porque el ojo del niño es un ojo en desarrollo, y eso ahora te voy a comentar algo sobre el tema de la miopía y los niños, pero en los adultos, donde el ojo ya está desarrollado, lo que produce el exceso de pantalla fundamentalmente es mucho cansancio visual, mucha astenopía y mucha sequedad ocular, porque uno, por la atención que uno presta en la pantalla, uno disminuye sensiblemente el parpadeo y tenemos consultas, sí, eso se ha aumentado muchísimo desde marzo del año pasado ahora, las consultas por ardor, por picazón, por lagrimeo, por cansancios visuales, y son producidos por la extensa actividad visual que tenemos. Sin que esto se convierta en un consultorio médico, pero ¿eso se arregla con gotitas o no? Te diría que el 90% se controla con algún colirio. Claro. Que por suerte uno los puede usar a libre demanda, porque son lágrimas artificiales, y no tiene antibióticos, no tiene corticoides, entonces uno los puede indicar y colocarse según necesidad. Sí, el 90% se controla así. Javier, me decías recién que nos ibas a contar sobre los niños y la miopía. Claro, eso es un tema que nos tiene muy, muy, como dicen los psicólogos, muy preocupados y muy ocupados. Porque hace un tiempo, no mucho, se concluyó un estudio que incluso se hizo con un gran número de pacientes, controlado a largo plazo, y donde se quería saber si había una relación realmente directa entre la exposición de la visión cercana y la inducción que eso pueda inducir o despertar una miopía. Sobre todo si había antecedentes familiares. Y la respuesta de ese estudio fue concluyente, donde incluso se fue hasta graduando tantas cantidades de horas, tanto aumento de riesgo de inducir un poco de miopía. Y a tal punto que ese estudio concluye que para el año 2050 se espera una epidemia de miopía. No. Uno de cada dos chicos van a ser miopes. A ver, por esto de fijar mucho la vista. Y recordemos qué es la miopía. La miopía es no ver bien de lejos, fundamentalmente. Claro. El que se le llama el corto de vista, que tiene que fruncir el ojo para mirar un subtítulo de una película, para manejar, para ir al cine, para ir para los chicos para ver el pizarrón. Sí. Miopía es no ver bien de lejos. O sea, en 30 años, uno de cada dos chicos. Uno de cada dos chicos. ¿Se puede prevenir, hacer algo al respecto? Y ahí está el consejo que... los oftalmólogos le damos a los padres, que y esto también viene avalado por la Academia Americana de Pediatría, donde un niño menor de 2 años no tendría que tener ni un minuto de exposición. Y ahí te hablo como padre y no como oftalmólogo. ¿De exposición a un celular, a una tablet, a un...? Sobre todo de cerca, fundamentalmente tablet, celulares y computadoras. Ya la tele, al tener 1.5 metros, 2 metros... parecería ser menos. Menores de dos años, nada. Hasta los 6 años habría que tratar, me río porque... Sí. Como papá que como podés. Como papá, no sé si lo cumplo, no más de 2 horas diarias. Y a partir de 2 horas para arriba, ahí aumenta, el estudio concluyó que aumenta en forma estadísticamente significativa el riesgo y se dispara la curva para la inducción de miopía. Si esto fuese un blog, lo subrayo esta advertencia. Y poco lo estamos sabiendo, me parece. O sea que atención a todos los papis con sus hijos menores de 2 años, atención, porque después estos problemas. ¿Y después qué pasa? ¿Es todo con lentes? Y es todo con lentes. Están dando vuelta algunos tratamientos farmacológicos con gotitas, que en los casos que uno detecta una miopía y que uno ve que en los controles anuales hay una progresión más de la cuenta, hay unas gotas que tratan de frenar, ahora que estamos de moda, de amesetar la curva en cuanto a ese crecimiento de miopía. Y será usará lentes ese niño, usará lentes de contacto, y más adelante, cuando se establezca la miopía, la cirugía refractiva ya hace más de 20 años que está dispuesta. Doctor, cuando iba a un restaurante observaba muchos chicos muy chiquitos con la pantalla jugando, mientras obviamente era una manera de distraer y de que se porte bien en la mesa, ¿no? Y claro. Eso me parece que
Ese es un problema que tenemos los padres actuales, que a veces, con tal de que molesten menos, los distraemos con alguna de la tecnología. Tal vez también con un grado grande de ignorancia sobre esto, ¿no? Claro. Por eso está bueno esta aclaración. Sí. Javier, y nos vamos a la otra punta, a la de las personas más grandes. ¿Hay nuevas técnicas para el famoso tema de las cataratas? ¿No? ¿Qué se hace ahora? Sí, ahí hay, te diría, María Herminia, que hay una gran revolución, gracias a Dios, a favor del paciente, de nuestros pacientes, que cada vez nos pregunta y nos exige más exactitud y mejor visión, uh-huh, tanto de lejos como de cerca. Desde que salió la moderna cirugía de la catarata, con el famoso implante de lente intraocular, ese lente intraocular se hacen los cálculos para que el paciente vea bien de lejos, pero automáticamente le teníamos que recetar el famoso lente de presbicia de cerca, porque el lente eran lentes monofocales. Uh-huh. El paciente ve muy bien de lejos y tenía que usar un lente para cerca. La industria fue mejorando, fue tallando diferentes plataformas, y hace un tiempo que existen los lentes intraoculares multifocales. Uh-huh. Eso significa que podemos hoy operar a un paciente que tenga cataratas y poderle, entre comillas y con la prudencia del caso, porque es muy importante seleccionar bien el paciente en forma prequirúrgica, se le puede prometer al paciente que va a ver bien de lejos y de cerca, porque así como usamos lentes multifocales, sí, aéreos, podemos colocar un lente multifocal adentro del ojo. Perdón la curiosidad, ¿no? Pero ¿y cómo se mide eso? Porque un lente, bueno, vas y decís, ay, doctor, no termino bien de acá, qué sé yo, una vez que pusiste el lentecito adentro, chao, estamos fritos. De hecho, hay casos de error y hay que volver a operar para sacarlo. Eso ocurre muy raramente, sí, pero ocurre. Sí. Para evitar eso, también la tecnología nos ha dado una gran mano, en el sentido de que hay un estudio que hay que hacerlo muy, muy minuciosamente antes de operar. Se llama YOLMASTER o biometría, donde hace un cálculo del poder refractivo de la córnea, del largo del ojo, y mediante unos cálculos biométricos nos dice cuál es la lente, qué poder, qué dioptría tiene que tener esa lente dentro del ojo, que es, en tu caso es una, en la de Marcos es otra, en la mía es otra, todos tenemos una pequeña diferencia, y esa misma plataforma, ese nuevo aparato, que salió justamente para poder implantar estos lentes intraoculares multifocales, también nos da la medida de la graduación de cerca. Uh-huh. Es decir, estudio. Y a partir de esa operación no cambia más. No cambia más. La medida, o sea, no cambia más. Hasta que te dura toda la vida. Toda no la se vida. Gasta, no se... No, nada. Nada. Uh-huh. Nada. ¿Y la operación es muy compleja o es igual que la anterior? Es exactamente igual que la anterior, nada más que en vez de implantar un lente monofocal, se implanta un lente multifocal. ¿Y hay un entrenamiento para el paciente? Muy poco. Porque uno cuando tiene los multifocales, sí, sí, y se los pone por primera vez, hay... Te diría que en relación muchísimo menor, casi nada. Uh-huh. En el multifocal aéreo, sí, porque está el tema de los costados, sí, y incluso el marco que claro, elige el paciente. Pero este, como está dentro del ojo, es, te diría, por lo que yo veo en mis pacientes, es automático. Y realmente nos manifiestan una felicidad de poder liberarse definitivamente de los lentes. Estamos teniendo realmente muy buenos casos. Uh-huh. Otro de los temas que, bueno, hablaba de las cuestiones comunes, las cataratas. ¿Todas las personas terminan teniendo cataratas? Una vez escuché una frase, no sé si estará anclada en algún... en algún estudio, sí, científico, pero que debe ser cierto, porque dice que si todos viviríamos 100 años, indefectiblemente todos tendríamos cataratas. Porque la catarata es el envejecimiento natural del cristalino. El cristalino es una lente transparente que está dentro del ojo, pero que después de los 60 o 70 años, todos tenemos un grado más, un grado menos de un poquito de cataratas. Así que te quería consultar, claro, porque el hombre naturalmente... sería hasta cuánto, 50 años, después fue estirando. Se fue aumentando el pronóstico de vida. Por eso problemas de dientes, de vista, bueno, un poco de... ¿Y no hubo una adaptación natural como de otros, digamos, hay órganos la dentadura no es la misma que tenemos ahora que la que tenía el primer hombre? Sí,
Estamos hablando de muchísimos años de esta parte, sí, pero te diría que en estos últimos 100 años el ojo no ha cambiado. No ha cambiado, claro. Si ha cambiado, ha cambiado para peor, porque la famosa radiación ultravioleta... Claro, lo agredimos más al ojo. Lo agredimos más. Claro. Entonces, por eso tanto a la hora de recetar un simple lente aconsejamos un buen filtro para bloquear tanto los rayos UV como de en las pantallas. Ahora lo estamos recetando con filtro de luz azul, que es el espectro de la luz que hay que bloquear ante los celulares, las pantallas y Cuidar más y agredir más. Para cuidar más. Estamos hablando, sí, lo están viendo ustedes, con el doctor Javier Gallo. Otro de los problemas, no sé cuán masivo es, pero la maculopatía es algo que asusta, ¿no? Contanos primero de qué se trata y después si hay soluciones o no a esta... Sí, la maculopatía es... algunos dicen también que es el desgaste natural de la mácula es el centro de la retina, que es la parte más precisa de la visión. Es decir, uno tiene el campo visual, pero si yo quiero leer, quiero mirar un colectivo, quiero ver quién viene en la vereda enfrente, si es Juan o Pedro, lo estoy enfocando con la mácula, que es la parte más precisa de la visión. Cualquier lesión que afecte la mácula redunda significativamente en la visión del paciente. La maculopatía más común por escándalo es la degeneración macular relacionada con la edad. Otra vez la edad presente, después de los 60 o 70 años, cualquiera podría tener algún grado de maculopatía, si tiene antecedentes familiares, si es diabético, si es hipertenso, si ha fumado. El tabaco para la mácula es malísimo. A tal punto que cuando diagnosticamos una mácula, es una de las primeras cosas que preguntamos y aconsejamos que trate de abandonar. Y hace un tiempo, te diría que a partir del 2000 o acá en Argentina en el 2004, 2005, empezamos a colocar, antes no había ningún tratamiento para la mácula y ahora desde el año 2004 hay unas inyecciones que se colocan en el ojo, que tiene muy mala prensa porque cuando uno le dice al paciente que le vamos a tener que pinchar el ojo, ya ponen cara de asustado, sí. Se hace con anestesia, la aguja yo le explico que es más finita que un pelo, es un segundito, pero bueno. ¿Y el ojo duele? El ojo duele. Bueno. Sí, el ojo tiene está muy inervado el ojo. La córnea tiene muchos nervios, por eso cuando se golpea. A veces duele más con lo que llega a ver, ¿no? Es otro dolor. Pero... Es otro dolor que se trata por otro lado. Un psicólogo a la derecha. Y sí, en relación a lo que charlamos antes, me olvidé de comentarte lo de la pandemia. Sí. Desde que se declaró la pandemia, por los cuidados lógicos que había que tener, nosotros notamos que en los pacientes con tratamientos crónicos, lo mismo les pasaba a los cardiólogos, muchos pacientes no concurrían a las consultas, a su control de su retinopatía diabética, de su glaucoma, que es la presión ocular, o de las maculopatías, que tienen que tener un seguimiento bastante periódico, por miedo a concurrir a los consultorios, el temor lógico de una pandemia que... Todos estamos sorprendidos y nos agarró de forma imprevista. Entonces, lo que sí vimos que la pandemia generó es que muchos pacientes, después cuando volvieron, quizás un año después, el tiempo les va a jugar muy en contra. Porque tiempo perdido para la mácula es realmente, a veces, irrecuperable. Y han sucedido, se acaba de aprobar una nueva droga de estas que se inyectan en el ojo. Te diría que desde que salió en el 2004 para aquí, se han ido aumentando la eficacia, la potencia, la duración, pero se acaba de aprobar una, que ya la estamos usando, donde hay pacientes que a veces tenían que recibir entre 6 y 8 inyecciones anuales para controlar la mácula. Y esta, aparentemente con 3 inyecciones anuales, eso significa bajar costo, bajar riesgo, cada vez que uno va a tocar el ojito, algún riesgo siempre hay. Entonces, se va mejorando de a poquito. ¿Y los resultados son optimistas, digamos, con las inyecciones? Yo, en general, es muy importante hablar con el paciente antes, informarle bien, porque una cosa es cuando un paciente viene con una catarata y si no tiene ninguna otra patología en el ojo, yo le digo a los pacientes que es como abrir la ventana. Hoy no ves porque tenés la ventana cerrada, yo mañana te abro la ventana y vos automáticamente empezás a ver bien. O sea, es 100% reversible. Los oftalmólogos que nos dedicamos a la retina tiene otros tiempos, no todo se soluciona al 100%.
Pero por eso es muy importante explicarle bien y sobre todo explicarle bien al paciente cuál es el norte que estamos buscando, para que después el paciente no se sienta desilusionado con el tratamiento. Uh-huh. El objetivo principal del tratamiento de la maculopatía es detener el avance de la enfermedad. Lo que pasó, pasó, pero que no nos estemos lamentando en 6 meses que tu visión siguió deteriorando. Claro. Todos tenemos, y eso es verdad, y yo también se lo cuento a los pacientes, vamos a ser optimistas, de que hay pacientes que realmente mejoran. Uh-huh. O sea, el famoso cartel de los oftalmólogos que veían uno, la primera o la segunda línea, y que después de una serie de inyecciones logran ver 4 o 5. Y eso es una mejoría que se redunda en la vida diaria del paciente muchísimo. Uh-huh. Hay que ser muy claro, es una maculopatía una vez que está, está, y siempre alguna secuelita te va a dejar, pero de no hacer el tratamiento, no tengas ninguna duda, María Herminia, que ese paciente, si no se trata, va a seguir perdiendo su visión. ¿Y la maculopatía afecta tanto la visión corta como la de larga distancia? Sí, pero sobre todo dificulta muchísimo la visión de lectura. Uh-huh. Lectura. A tal punto que cuando un paciente tiene una maculopatía bilateral y en su grado máximo, hay que recurrir cuando ya los tratamientos no dan resultado, tienen que recurrir a algunas ópticas que tienen un gabinete de baja visión con unos dispositivos especiales, llamémosles magnificadores, lupas, uh-huh, para poder ver incluso la letra grande del diario. Claro. O sea, es muy... Hay pacientes que están ciegas legalmente, la ceguera legal no es ceguera de no ver la luz, sino que de estar incapacitada para realizar tareas visuales de cualquier tipo. Javier, y en cuanto a los estudios oftalmológicos, ¿hay novedades? ¿Hay otro tipo de realizarlo, que nos sorprenda? Como pasará en las otras especialidades, por supuesto, uh-huh, pero en nuestra especialidad puntualmente la industria se encarga, está bien, a ellos les conviene, obviamente, de estar siempre innovando y buscándole nuevas armas que nos permitan a nosotros mejores diagnósticos para realizar mejores tratamientos. Nosotros estamos muy contentos en la clínica con un estudio que actualmente, que en realidad es novedoso, uh-huh, porque hay aparatos que se van mejorando la tecnología, pero vos ya tenías esa herramienta. Por ejemplo, la tomografía de la mácula para hacer el diagnóstico y el tratamiento. Entonces van saliendo diferentes aparatos de mejores tecnologías, además de resolución, y vemos mejor y tratamos mejor. Pero hay un estudio que es nuevo, hace unos años, de que es para una patología muy común, que es el ojo seco, que es muchísimo. Y es un estudio que estudia las capas de la lágrima, uh-huh, estudia en dónde está la dificultad del déficit de la lágrima, uh-huh, estudia las glándulas que son las que segregan esa... tres componentes de la lágrima, y entonces ahora sí podemos hacer un diagnóstico mucho más, y es un aparato absolutamente cero invasivo, o sea, apoyar la perita y saca unas fotos con unos contrastes, y realmente es un aparato que con el cual realmente estamos haciendo mejor medicina. Uh-huh. Qué bueno. Como la ciencia interdisciplinaria, ¿no? Porque... Claro. Ya solo nada. No, ahora cada vez nos tenemos que dejar ayudar, realmente. Porque en definitiva es mejor para la, uh-huh, salud de los pacientes. Uh-huh. Y también cambió, vos haces cirugías, uh-huh, ¿cambió mucho la aparatología al servicio de la cirugía? Sin ninguna duda. Uh-huh. Sin ninguna duda. Hay una, no te digo una revolución. Ahora, históricamente los oftalmólogos operábamos con un microscopio, pero ahora salió una tecnología de 3D. Y estamos operando mirando un monitor de 50 pulgadas con unos lentes y estamos mirando en dimensión adentro del ojo. Tanto para la cirugía de las cataratas como para la cirugía de retina. Perdón, debe ser también todo un aprendizaje acostumbrarse a eso, ¿no? Sí. Eso necesita una curva de aprendizaje. Claro. Hay quienes la recorren un poco más rápido, otros más lento, pero... Uh-huh. Pero yo creo que es algo, porque al principio cuando salió en los pasillos de oftalmología estaba visto si no era algo más comercial que útil para la cirugía. Porque de hecho hoy muchos siguen operando con el método tradicional, pero cuando uno... Toma la mano. Yo cuando probé ese aparato, creo que no hay vuelta atrás. El otro día lo charlaba
con mis primos, que son, que son mis socios, y coincidíamos, pero 100% lo mismo. ¿Y usted no está viendo directamente el ojo, sino está viendo la, la pantalla? Yo estoy viendo un monitor. Claro. Yo estoy operando acá, pero estoy mirando. Pues es la técnica de no ver las manos, ¿no? De operar sin ver las manos. Claro. Exacto. Se llama head up, entonces uno mira la, la pantalla. Claro, claro. Hemos hablado de los niños, hemos hablado de las personas ya adultas, mayores. ¿Qué pasa en el medio? Nosotros los jóvenes. Nosotros los nada. ¿Qué pasa con el medio? Es decir, ¿aparecen algún tipo de enfermedades distintas en la vista? ¿No? ¿Cuándo hay que prestarle atención? Te diría que no hay mayores cosas para preocuparse en la edad media, si podemos llamarlo. Solamente hay algo que nos está preocupando un poquito y lo charlamos hace un ratito con esto de la radiación ultravioleta. Yo la semana pasada operé a una chica con una catarata, tenía 42 años. Por supuesto que la mandé al clínico, le estudié desde el punto de vista general, a ver si había algo general que le generaba esa catarata, nada de nada. Y lo que antiguamente era, había los pacientes que entraban a cirugía por catarata eran, pero seguro que tenían de 60 o 70 años para arriba. Ahora estamos operando gente de 50, 55 y estos casos de 40. Claro. Con lo cual, evidentemente, el ser humano ha cambiado mucho sus hábitos alimenticios, la exposición a la radiación ultravioleta, creemos que no tiene ningún tipo de duda. Y después todas las cosas que se creen, si el estrés, esto, el otro. Lo único que estamos viendo es que, por ejemplo, en el tema de cataratas, si comparamos las edades de la década del 70 a las actuales, sin ninguna duda que te diría que como mínimo se han bajado por lo menos 10 años el promedio. Y me quedó una pregunta más. ¿Cáncer de ojo? Existe. Hay un tumor en los niños que se llama retinoblastoma. Por eso es muy importante. Cuando nace un bebé hay que hacerle un fondo de ojo entre el primer y el segundo mes de vida. Es un estudio muy sencillo, solamente las famosas gotitas que dilatan la pupila y mirar con una lupa. Es absolutamente imprescindible para descartar este tumor que hay que diagnosticarlo y tratarlo a tiempo para salvarle el ojo y la vida. Es un tumor que si no se detecta a tiempo podemos tener unas consecuencias muy serias. Eso es en los niños. Y en los adultos, el otro tumor intraocular más frecuente es el melanoma. Así como existe el melanoma de la piel, hay una capa de la... El ojo tiene tres capas, la parte blanca que es la esclera, la del medio que es las coroides, y después la interna que es la retina. En la coroides también hay células con melanocitos y también se puede ahí generar en forma primaria, no en forma metastásica. O sea, el tumor primario del ojo, un melanoma. Que eso se diagnostica con un fondo de ojos y a lo sumo con una ecografía. Y eso. ¿Y tiene cura? Hay tratamientos. Hay agarrado a tiempo, hay unos tratamientos con hay tratamientos con láser y tratamientos aplicando una placa con radioactividad para secar el tumor. Javier, me quedo con lo inicial de todo esto que ha sido todo muy interesante, pero esta cuestión que me impactó. En 30 años la miopía en los chicos, uno de cada dos. Hagamos algo, hagamos docencia, no es mi caso, sino informar, pero en el caso de ustedes, ¿no? Todo lo que se pueda. Esto, claro, algunos papás, no, para mí, por ignorancia, el chico nace, un chico hoy es dependiente de la pantalla, lo busca sin saberlo. Y encima la pandemia que nos encerró, claro. Y encima la inseguridad, porque yo charlo esto con los padres y me dicen, doctor, pero usted y yo hemos jugado al fútbol en la vereda, hemos ido al parque, pero usted lo deja ir a su hijo de 6 años a la plaza a jugar solo hoy, y la verdad que no. Claro. Lo dejás siempre y cuando vaya con la roja y... Con la roja y negra. ha sido un placer, Javier. Bueno, muchas placer gracias. Para mí siempre. No, por favor. Bueno, nos vamos a Marcos. La salud y el buen estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada en equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lagos 2190. Teléfono 431-4799. WhatsApp
341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicios, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador, contra la explotación y la inequidad distributiva, Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España, las marcas más destacadas en Joyería España, siempre un paso adelante. Joyería España en España y Ceballos, teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA, Unión Docentes Argentinos, Seccional Santa Fe, en Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID. Para solistas y grupos profesionales y amateurs. Pistas para los cantantes. El estudio de grabación HID del amigo Eduardo Pedruelo, que nos suministra este hermoso micrófono Shure, con su WhatsApp 3416-418000. Clínica de Estética Propiel. Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. Ella está en Salta 1995, WhatsApp 3412-612703, la única y exclusiva responsable del rostro de María Herminia Grande. ¿Sí? La irresponsable soy yo, pobre doctora, perdón. La doctora María Inés Ramírez en Salta 1995. Hace 60 años Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. Consejo Municipal de Rosario. Escuchar. Dialogar. Proponer. Legislar. Un consejo en movimiento. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Cuando tenés la tarjeta del Banco Municipal, tenés muchos más descuentos y cuotas sin interés para disfrutar. Aprovechá los mejores beneficios de la ciudad con la tarjeta de la ciudad. Pedila hoy en cualquier sucursal del Banco Municipal o en bmros.com.ar. Hasta el 30 de junio hay muchos comercios de cercanía que ofrecen más de 100 productos con precios justos. Descuentos con tarjeta alimentar y un 20% menos los miércoles con Banco Municipal. Busca el más cercano a tu casa en rosario.gov.ar. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. El tango y sus avenidas. Milonga sentimental. El tango y sus calles, todas transitadas sin atajos ni barreras. Como ninguna. Grupo Contrastango. Tangos, valses y milongas que fueron y serán. Soy solo un pájaro perdido. Visite nuestra página web contrastango.com.ar. Contrataciones 3416-1879-93. Bueno, muy bien. Sabe usted que nos place hacer este programa, pero especialmente por los invitados, por todo lo que cada uno de ellos... Creo que la palabra es, nos enseñan, nos muestran, nos ayudan a pensar, nos ayudan a cuidarnos... con algunos coincidiremos, con otros no, pero ya el solo ejercicio de escuchar, qué maravilloso, ¿no? Recién el doctor Gallo hablaba de la vista, todos los sentidos, cuando alguno se daña o nos falta, por favor, ¿no? Pero el poder escuchar es magnífico. Bueno, en mi profesión para mí escuchar es fundamental. Ahora, ¿a quién vamos a escuchar, Marcos?
Vamos a escuchar al doctor Diego de Mendoza, doctor en bioquímica, nacido en Tucumán, rosarino por adopción. Recibió el premio de la Fundación Bungibor, uno de los reconocimientos más importantes de Latinoamérica. Este año la disciplina elegida para la premiación fue microbiología y junto con el doctor Mendoza también fue reconocida Natalia de Miguel, quien recibió el premio estímulo de la misma organización. El doctor de Mendoza es investigador superior del CONICET, profesor honorario de la UNR y la Universidad Nacional de Tucumán. En 1995, junto a otros investigadores, creó el programa multidisciplinario de biología experimental de CONICET, PROMUVIE, en la UNR, del cual fue director. Promovió el desarrollo y perfeccionamiento de numerosos jóvenes científicos y actuó como catalizador y protagonista de actividades científicas. En el 99, el PROMUVIE dio lugar a la creación del Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario, IBR, del cual fue director y que hoy es un espacio líder de bioquímica en la República Argentina. Bienvenido. Gracias, doctor, por estar y felicitaciones por el pueblo, por el premio. Me puse los lentes. Muchas gracias. Porque usted, charlando allá lejos y hace tiempo, un 17 de septiembre del 2011, leo, dijo: la única manera de tener soberanía intelectual es tener desarrollo en ciencia y tecnología. Y siguió tras esos pasos. Así es, sí, eso dije. Sí, 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 lo itera, obviamente. No, doctor, sé dónde, pero bueno. Tengo entendido que, bueno, entre otros premios que ha recibido, ¿no? Es un poco a toda esa trayectoria. Si usted, por un momento, por eso cuando se sentó le dije, ayúdenos a entender. Y si nosotros, como ignorantes que somos en materias específicas, tenemos que entender la importancia de un trabajo como el suyo y el equipo y quienes trabajan en esto. ¿Cómo nos lo explica? Bueno, antes quería hacer una pequeña corrección. ¿Sí? a lo que dijo Marcos. No, es que está un poquito erróneo en la pequeña biografía. Ah. Soy nacido en Jujuy. Ah. Y estudié en Tucumán. Ah, o sea, no soy tucumano. Claro. Me considero también un poquito tucumano, pero es que soy nacido en Jujuy. Es muy, muy, muy lógico que se vaya a estudiar una facultad como una universidad como la tucumana, tan importante, nuestra, como tantas otras, pero del norte queda mano. Pero qué bueno ese. ¿En qué lugar de Jujuy, doctor? En San Salvador. Ah, en San Salvador. Sí. Ajá. Bellísimo es Jujuy. Sí, hermoso. Es bello y también a veces es triste en cuanto, digo, a una pobreza importante, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, una pobreza como en tantos lugares como de la Argentina. Como en tantos otros lugares, sí, sí. Pero bello, bello, bello. Bueno, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era, nos fuimos a Jujuy. Sí, era cómo entendemos todo el trabajo que ustedes realizan. Entiendo que los premios son a toda una trayectoria por justamente formar gente, por los trabajos realizados, en bien de esa soberanía que queremos tener a nivel científico en Argentina. Bueno, específicamente en mi grupo y en muchos grupos del instituto, como dijo acá el IBR, el Instituto de Biología Molecular y Celular Rosario, se realiza esencialmente una investigación fundamental, una investigación básica, una investigación guiada por la curiosidad, sin pensar en ninguna aplicación. Y está probado de que justamente este tipo de investigaciones en todos lugares del mundo, desarrollado, llevan a aplicaciones muy importantes. Entonces, esa investigación básica, guiada por la curiosidad, es lo que nos ha guiado intelectualmente todo este tiempo. Y en primera instancia empezamos trabajando con bacterias, que son organismos, que son unas células unicelulares, de que no se los puede ver a simple vista, sino que tiene que utilizar el microscopio. Y las bacterias son organismos muy interesantes, pueden enseñarnos muchas cosas. Y una de las que nos interesamos nosotros es cómo las bacterias sintetizan grasas o lípidos. Sí. Y las grasas de las bacterias son esenciales para que ellas sobrevivan, porque las necesitan
en varias estructuras. Su propia energía, entiendo que puede. Claro, sí, y además sí. Forma parte de una membrana de que impiden de que otras sustancias tóxicas entren. Claro. Porque, digamos, las grasas son, no les gusta el agua, son hidrofóbicas, entonces emplea esa barrera. Y lo que estudiamos fueron fenómenos muy básicos, como le digo. Por ejemplo, nos interesó cómo las bacterias detectan bajas temperaturas. Y encontramos de que hay una proteína de que se encuentra en la membrana, y cuando ve de que encuentra que la temperatura disminuye, modifica esas grasas a la bacteria y la hace más resistente al frío. Ese sería uno de los hallazgos que hicimos. Como le digo, es muy básico. Y el otro hallazgo que siempre cuento es de que nos interesó una pregunta que, bueno, es sorprendente para muchos, y es por qué las bacterias no son ni gordas ni flacas. Que es una pregunta curiosa, pero interesante. O sea, las bacterias, a pesar de que uno le da de comer y crecen en frascos que tienen muchos nutrientes, siempre se cuidan de sintetizar la misma cantidad de grasa, ni mucha ni poca. Y eso se debe a una proteína de que controla cómo esas grasas se sintetizan, y cuando hay abundancia deja que se sinteticen esas grasas, y cuando ya no las necesita más, las impide. O sea, ese es un hallazgo de lo que nos sentimos muy orgullosos y es muy interesante. Doctor, ¿y cómo se llega a través de todos estos estudios en esa conexión con cosas tan concretas para nuestra vida, por ejemplo, como el biodiesel? Tengo entendido, ¿algo de esto hay allí o experiencias de ustedes han sido utilizadas y están viendo si aparecen otras materias también de dónde sacarlo? ¿Cómo es esta conexión? La conexión es de que las grasas tienen importancia en biotecnología. Como usted dijo, el biodiesel es un derivado del aceite de soja. Ahora, lo que nosotros durante mucho tiempo estudiamos es cómo esas bacterias sintetizan grasas, y desarrollamos diversas tecnologías para entenderlas. Y basada en esa tecnología, un día con uno de mis discípulos, que se llama Gustavo Schussmann, decidimos, sobre todo él, que tenía una visión más aplicada, más en la realidad que yo, decidimos hacer una empresa, y fundamos una empresa que se llama INMET, que es INMET, quiere decir ingeniería metabólica, a donde se la se le hace modificaciones genéticas a las bacterias, y se las programa para hacer compuestos de que sean de alto valor agregado y que sean amigables con el ambiente. Eso es el objetivo de la empresa. Como usted dijo, una de las primeras ideas fue hacer el biodiesel. Entonces, para hacer el biodiesel, que en realidad el biodiesel es una grasa que está un poquito modificada, que se la saca del aceite de soja, y decidimos, bueno, mire, cuando uno sintetiza, hace biodiesel en toda hay varias empresas en biodiesel que hay acá. En Santa Fe, en San Lorenzo. Y cuando uno toma el aceite de soja, lo trata químicamente de una manera de que sale por un lado el biodiesel y por el otro lado sale la glicerina, que es una sustancia que... la glicerina, la de la glicerol, sí, obvio, sí. Que es de bajo valor agregado, claro. Hace poco valía pocos dólares la tonelada. Entonces lo que pensamos es, ¿por qué no utilizamos esa sustancia que es barata? Se la damos de coma a las bacterias, la modificamos genéticamente y hacemos de que sinteticen biodiesel. O sea, algo barato y termina siendo con un valor agregado importante. Sí. El mismo proceso... ¿Lo lograron? Lo logramos, bueno, ahora va la historia. Ahora vamos a vos. Lo logramos parcialmente porque las bacterias hacían biodiesel, pero no tanto.
Y cuando uno trabaja, digamos, en una empresa y, digamos, y hay inversores, los inversores desean de que sea algo que obviamente, no, y los fundadores de la empresa también, que eventualmente sea útil, que se pueda comercializar. Entonces giramos un poquitito y basado en ese conocimiento, y eso es una cosa que anduvo muy bien hasta ahora, es la producción de plásticos biodegradables. O sea, programamos de tal manera bacterias de que coman glicerina, que vale muy poco, y que llegan a ser plásticos que son biodegradables, y que esos plásticos, al decir yo biodegradables, que los puedo poner en la tierra y en un mes, dos meses se degradan, y no como digamos los plásticos, no contaminan el petróleo, que no contaminan, claro. Están en todos lados. Así que yo creo que es un logro muy importante. Y tenemos bacterias que sintetizan, que hacen mucho bioplástico. Y la idea ahora es realizar una serie de convenios, ya aparecieron los inversores, para que sea un convenio con una empresa que hace plástico. Entonces nosotros le transferimos la tecnología a la empresa que hace plástico. Este plástico sí es biodegradable. Sí. Porque el otro no. No, claro. No. Usted ve la cantidad de plástico tirado a las botellas y todo. Los problemas que hay de contaminación en el Paraná, en el río. Claro. Bueno, ayer o antes de ayer fue el Día de los Océanos y uno de los problemas que tiene los océanos, que incluso hasta se detecta la micropartícula de plástico en la carne del pez, ¿no? Del pescado ya, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, estos plásticos, la idea es de que se van a degradar. Va a haber bacterias, hongos, organismos que están en la naturaleza y se van a degradar. Yo pensaba preguntaba si el mismo proceso que se da con la soja también se da con la caña de azúcar, que es el bioetanol en todo caso, o con el maíz, que son los tres cereales oleaginosas que se usan para hacer el biocombustible. Está bien, pero sí. Ahora volvemos, lo que yo le digo es que estamos utilizando la glicerina, que es un... Para otro fin. No, la glicerina la damos de comer a las bacterias. Y las bacterias se ponen contentas y hacen bioplástico. Una curiosidad muy tonta. Sí. ¿Cuánto come una bacteria de vaselina? Porque debe ser una partícula. Es muy poco. Lo que pasa es que cuando uno habla de bacterias está hablando de miles de millones de bacterias que ponen. Porque, digamos, si usted tiene... En un cultivo, digamos, y usted puede ver una colonia de bacterias dentro de esa colonia bacteriana, hay millones de bacterias. Claro. Y se imagina en medio, si las pone en un medio de cultivo que les guste y se vuelve turbio, hay miles de millones realmente de bacterias. Pero lo interrumpí con una... Usted me incentiva la curiosidad. Pero tonta. Estamos guiados por eso en el laboratorio, así que bueno, logré eso, me parece que está usted bueno. Usted le estaba contestando... Sí, pero iba la otra cosa, de que el bagazo que se... Sí, de la caña de azúcar. De la caña de azúcar, también le gusta a las bacterias nuestras, y se la comen. Entonces, otra fuente de carbono, de alimento, que puede utilizar eventualmente para utilizar bioplástico, para hacer bioplástico. Y eventualmente se está en negociaciones con empresas que les interesa. Digamos. O sea, esa bacteria que es dañina para nuestra salud está siendo colaborativa en este caso, ¿no? Caso sí, pero la bacteria que yo trabajo, nosotros trabajamos, es una bacteria bonita. Claro. Es una bacteria que usted la pisa, va caminando, la va pisando porque tiene el suelo. Claro. Es un bacilo... No agresivo. No, y es genéticamente seguro, o sea, puede estar en alimentos, puede estar en varios alimentos, por ejemplo, para pollo, para humanos mismos. No son tóxicas. ¿Y estas bacterias cómo surgen? ¿Cómo surgen? Claro. Bueno, estas bacterias tienen miles de millones de años de porque, antigüedad. Digo, están las nocivas y están estas que son colaborativas, podríamos decirle. Y por eso esa diferencia, ¿por qué? ¿Cómo surgen? ¿No tienen un mismo origen? Bueno, sí, el origen es el mismo, exacto. Sí. Las bacterias son los primeros organismos vivos que aparecen en la Tierra. O sea, tienen una edad de 4.000 millones de años, más o menos. Entonces, digamos, las primeras bacterias eran bacterias de que eran capaces de formar oxígeno. Y entonces fueron oxigenando la Tierra.
Luego de eso hubo evoluciones, divergencias. Como todo. Como todo, y hubo bacterias de que son patógenas y otras que no son tanto. Claro. Esta bacteria que yo le digo es bonita para nosotros, pero es terrible con otras bacterias porque la vida en el suelo no es un picnic para la bacteria, sino de que realmente se tienen que defender de muchas cosas que los atacan y se tienen que defender y hacen otras proteínas que matan otras bacterias y entonces se crea un nicho ecológico que gana el más fuerte también. Qué maravilla, ¿eh? Sí, mundo. Es una maravilla la microbiología. Sí. Y bueno, todo esto no es casual que aparezca cuando de alguna manera el petróleo está en retirada. Yo creo que la solución de los plásticos biodegradables está en varios países del mundo. Sí. Creo que es un logro importante si se lo puede comercializar y poner, digamos, sobre todo va a ser más amigable con el medio ambiente. Por supuesto, hay diferentes estrategias y esta es una estrategia novedosa que estamos utilizando nosotros. Doctor, cuando era chico, ¿ya quería, le interesaba ver qué pasaba en el piso y en otros lugares o no? ¿Cuál era su...? En la época que era chico me empezaron a interesar las avispas. ¿Las avispas? Entonces, en el fondo de mi casa, eso mi mamá siempre se acordaba que yo era cruel con las avispas, pero las agarraba con broche de ropa. Las agarraba de las alas y después las ponía en varios lugares. Siempre me interesaron, digamos. Los insectos, pero bueno, nunca hice nada de insectos y me dediqué a las bacterias. Y se dedicó a las bacterias. Sé que usted ha estado también en otros países, no sé si trabajado, pero sí se ha preparado, ha trabajado también en otros países. La ciencia nuestra, nuestro nivel, nuestra formación, ¿hoy hay bastante paralelismo o no? Sí, la formación es excelente. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces los sueldos y los recursos económicos no son muy tentadores para los jóvenes. A mí me fue muy bien y estuve muy contento, pero hay mucha gente... El otro día me escribía alguien que estuvo en su jurado, podríamos decirlo así, el doctor Botazo. Y a propósito, bueno, un comentario que yo había hecho y me decía, los investigadores del CONICET, que pasan toda una vida... en ello, trabajando, y sus salarios, no sé si en el mejor de los casos están sobre los 100.000 pesos. No sé si es así, doctor, pero sí, así. Es así. Bueno, entonces, realmente cuesta mucho traer a técnicos o científicos nuestros. Hubo una etapa en donde se los intentó traer. Acá en Rosario se hizo mucho en lo que usted creó y ayudó a crear el IDR. Pero bueno, a veces la realidad golpea contra esas paredes, ¿no? Es así, o sea, digamos, los recursos son limitados, o sea, es bastante difícil obtener dinero para hacer investigación guiada por la curiosidad, le digo yo. Que es la que yo creo de que es la que hay que hacerse. Es la, como decía Luis Federico Leloir, el premio Nobel de Química argentino, decía que un edificio no se puede hacer si no se hace el primer piso, y eso es obvio. Entonces, digamos, con la ciencia básica no se puede hacer ciencia aplicada. Y eso está probado en todo el mundo. O sea, la incentivación de la investigación guiada por la curiosidad está incentivada en todos los lugares del mundo y en países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Ha dado resultados espectaculares. Lo que usted quiere decir, doctor, no sé si es el término correcto, doctor, pero que es... que no es una investigación que inicia sabiendo que va a haber un rédito más adelante, ¿no? O sea, es a riesgo total. Es guiado por la curiosidad, pero a la curiosidad hay que tomarla en serio, no como un hobby. No, lógico. Sino de que hay que llegar al fondo, de que hay que trabajar y hay que obtener resultados y hay que descubrir fenómenos. Si no, la curiosidad, digamos, que no se concrete en algo, no digo que no sirve para nada, pero en el caso de la ciencia básica... es inútil. Y el método y la perseverancia, ¿verdad, doctor? Ah, no, absolutamente. O sea, si no hay perseverancia, si no hay trabajo fuerte, y si no hay discusión, si no hay discusiones internacionales, si no se viaja un poco, es muy difícil, digamos, no se puede hacer ciencia aislada, hay que colaborar. Doctor, ¿su curiosidad sigue estando ahí en la bacteria o tiene tiempo para otras curiosidades alternas? ¿Científica, dice usted? Sí. Bueno,
La otra pregunta interesante, porque a mí la Fundación Munge Bauer me reconoció como un aporte a la microbiología, pero, y es verdad, digamos, hicimos mucho aporte. 2017, por ahí, estoy hablando de memoria, ayúdeme, fue el científico del año en Argentina. Investigador de la Nación. Sí. Investigador del año. De la Nación. De la Nación. Sí, investigador del año de la Nación. ¿Cuándo fue? En el 2000. Bueno, llegó un momento que dije, bueno, lo de la bacteria está bueno, pero me gustaría trabajar en un animal. Y el animal que elegí fue un gusano. Que es un animal, sí, claro, un animal. Claro. Entonces me dieron un premio de la Fundación von Humboldt de Alemania. Sí. Me fui a la ciudad de Dresden, nos fuimos, ¿va? Porque fui con mi esposa, a la ciudad de Dresden, a un instituto Max Planck. Ah, sí. Y entonces empecé a trabajar con un gusanito que es realmente fascinante. ¿El que hace la seda? No, es un gusano que tiene un nombre difícil, pero se lo abrevio y se dice sí por la C, elegance. Porque es un gusano elegante, se supone, sí, de que es lindo. Sí. Es un gusano que mide un milímetro, que no lo puede ver, digamos, a simple vista también, sino que tiene que utilizar una lupa. Claro. Pero es un gusano que es un animal, tiene 1000 células. O sea, yo trabajé en bacterias, tiene una. Como me puse a trabajar con 1000 células, claro, una locura. Tiene 300 neuronas. Y ¿qué tiene inteligencia? ¿Neurona es sinónimo de inteligencia o no? Bueno, supongo que sí, obviamente. Si no se tiene, neurona, no se puede ser inteligencia. Hay que ver para qué la usa el gusano. ¿Y entonces, doctor? Entonces, bueno, hay muchos neurobiólogos que se interesaron por las neuronas. Pues imagina, hay técnicas láser de que le pueden matar cada una de las neuronas por separado y ver qué hace esa neurona. Y como esas neuronas muchas veces están conservadas en los seres humanos, se pueden hacer extrapolaciones muy interesantes. Y por ejemplo, digamos, el gusano este entonces, como les decía, tiene la ventaja de que los genes tienen casi el 70-80% de homologías con los humanos. Y hay muchas enfermedades, desde que se secuenció el genoma humano, de que está producida por defectos de genes. Sí, ¿sí, claro? ¿No? Sí, sí. Y esos mismos genes están en el gusano. Entonces usted puede obtener mutantes del gusano y mirar qué lo que le pasa, eventualmente si una mutación puede curarse con alguna droga. Uh-huh. Hace poco salió un artículo de... No recuerdo la enfermedad, pero es una enfermedad genética, que tenía una nena que no sabían cómo tratarla, estaba muy retrasada, tanto física como mentalmente. Uh-huh. Entonces se pusieron, reprodujeron esa enfermedad en el gusano, o sea, mutaron la proteína que esa nena tenía mutada, y le empezaron a agregar muchos medicamentos y drogas, y encontraron uno de que le curaba el defecto al gusano. Creo que era una droga para un antidiabético o algo así. Se lo dieron a la nena y realmente la nena está mucho mejor con esta de su enfermedad genética. O sea, es un logro extraordinario porque utilizar un gusano es mucho más fácil que usar rata, más barata. Claro. Bueno, y obviamente hay que experimentar. Y es sigue, producto de la curiosidad. Claro. ¿No? Y es producto de la curiosidad. ¿Y qué le llevó a elegir un gusano? Bueno, yo elegí el gusano, una de que es un organismo multicelular, es un animal y es barato de trabajar. Porque eso siempre pienso yo, de que uno tiene que hacer experimentos de que lo pueda hacer en un país como este. Entonces, ese fue uno de los motivos. Uh-huh. Y el motivo fue de que me contacté con un científico en un congreso de que estudiaba grasa en gusano. Uh-huh. Entonces, bueno, claro, estaba cerca de... Usted venía con las grasas, con los lípidos. Y lo que nos pusimos a estudiar es el metabolismo, el colesterol en el gusano. El gusano no hace colesterol como usted, como yo, como todos los humanos. Pero sí lo necesita y lo ingiere en la dieta. Y si usted no le da colesterol... No, el gusano no puede vivir, claro, se arresta. Uh-huh. Entonces nosotros lo que vimos es de que hay una mutación en el gusano que es homóloga a una proteína humana
que si está esa mutación, al colesterol no lo puede utilizar. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se comporta como un humano. Claro. Y entonces lo que empezamos una investigación para ver qué sustancia podía curar esa mutación. Esa mutación y hacer de que el colesterol pueda tener efecto en las neuronas y en todas las células del cuerpo. Entonces encontramos de que hay una molécula que se llaman endocannabinoides, que los hacemos todos nosotros, que lo hacen muchos animales, y esos endocannabinoides nos regulan el apetito, la felicidad, el estado de ánimo, un montón de cosas. Y ¿pariente que, de las endorfinas? No de las endorfinas, pero sí del cannabis. Claro. Bueno, no parientes, pero digamos, sí, por allí. Actúan en los mismos receptores, en los mismos lugares que actúa la marihuana. Mira. Nada más que la marihuana es mucho más potente, por eso la gente se pone, bueno, claro, más feliz, sí, o lo que sea. Pero bueno, los cannabinoides se están utilizando como en muchas terapias, como convulsiones, etc. Entonces, digamos, la deficiencia esa de la proteína en el gusano, que se cura con endocannabinoides, si esa deficiencia está en humano, produce una enfermedad genética que es muy grave en los chicos, que se llama enfermedad de Niemann-Pick, que fue descubierta, digamos, por Niemann y Pick, que es un problema que pierden esa proteína, entonces no pueden sacar al colesterol, las neuronas se acumulan y las neuronas mueren. Entonces la idea nuestra era ver si los endocannabinoides que vivían los gusanos podían servir para los humanos. Como no podemos hacer su experimento acá, fue un estudiante del laboratorio, el estudiante, bueno, es doctor ahora, ¿sí? Se fue a Canadá y empezamos un proyecto en colaboración a donde agregábamos los endocannabinoides a células humanas que tenían la enfermedad del Niemann-Pick. Y vimos de que sí, que los endocannabinoides hacen que salga el colesterol. Doctor, yo le pido mil disculpas por interrumpirlo, pero me avisan que se nos terminó el programa que estamos en vivo. Bueno, pero después se la cuento otro día. Pero escúcheme, lo invito a que nos siga contando esto. Bueno, ¿cómo no? Muchas gracias. Bueno. Y un placer, doctor. Disculpe que no haya... No, un placer. Muchas gracias. A ustedes nos estamos yendo, nos sacan del aire. Hasta el próximo miércoles.